¿Por qué estoy aquí? Para presentar un cartel. Un cartel, la base de un cartel es papel, ¿verdad? Es un dibujo, es una fotografía, son colores, son sentimientos. Si todo eso lo unimos y más cosas que podríamos unir, surge algo maravilloso cada año. Este año estoy aquí presentándolo. ¿Y por qué? Estoy aquí, señor, de nuevo, por ti. Por ti rescate, porque envuelto en morado terciopelo, recibes las miradas de aquellos que te quieren. Por ti rescate, por tus sienes coronadas de espinas. Por ti rescate, por la sangre que emana de tus heridas. Por ti rescate, por la injusticia de tu cautiverio. Por ti rescate, por tu libertad azotada. Por ti rescate, por tu mirada llena siempre de esperanza. Por ti rescate, porque sentí bajo mis pies las huellas de los tuyos. Por ti rescate, porque mi deuda contigo será siempre inmensa. Por eso estoy aquí. Quisiera comenzar con las mejores palabras que encontrase en la literatura universal, pero se me vuelven vacías en el momento de expresar el amor que siento por el rostro que aparece en el cartel anunciador de esta Semana Santa, cubierto ahora por rojo damasco. Suerte que tengo amigos, tienen que estar por ahí, que me susurraban al oído estos días: ya sabes, Carmen, cuando estás ahí, es decir, aquí, todo se transforma en corazón. Bien, pues eso. Y es cuando no sé si parpadean las luces del atardecer o eres tú, Señor, que me miras entre las lágrimas del mundo. Entonces tu mirada de nuevo cae sobre los tuyos, sobre nosotros, y siento que un torrente de vida llena la tierra de surcos morados, de agua que calma la sed del sufrimiento, de notas de saeta que rompe el viento solano y cae a tus pies convertidas en plegarias. Al iniciar este camino, abrimos el pórtico a la Semana Santa de Antequera, que de nuevo nos recuerda su presencia sin los olvidos que portan la fragilidad del tiempo. La sorpresa inicial, Rafael, como buen artista que es, se cuestiona a sí mismo este cartel y desde ahora al público que lo contemple. Uy. Pero siempre con el respeto que le merece esta imagen, sabiendo lo que significa para Antequera y su Semana Santa. Sí, es un engate, se levante en la cruz blanca, la piedad oirá de lejos, saetas de madrugada.
mayor dolor entre plegarias del Cristo caído entre ramos de rosas blancas y melancolía infinita en ella. Consuelo y misericordia al borde de una luz que parpadea allá en los rincones del cielo. Señora, ¿a qué vuestras lágrimas? Llamada de paz que baja por las cuestas de Antequera, dulce nombre de Jesús, suspiros y agonía. Ven a socorrerme, madre mía, que siento la vida como una pesada cruz sin cirineo. Soledad y recogimiento, noche oscura, habitada por la muerte, Cristo yacente. Mas todo se torna alegría en la mañana, resurrección, cantos al vuelo, de nuevo la vida y el júbilo. Nuestro cartel de Semana Santa ya era un hecho antes de que yo lo presentara, convirtiéndolo en palabras. Pero esto no es el final. Al contrario, es el comienzo de todo, como cada año. Y en cuanto a mí, que finalizo la presentación de este cartel, permitidme unas últimas palabras, que son las primeras que os dije, la razón de estar aquí. Estoy aquí, Señor, de nuevo. Por ti, rescate, aquí estoy. Gracias.